Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy veremos la importancia de tener un estilo propio, tanto para nosotros como cuando construyamos personajes que también tengan su propia personalidad. Siempre comento en el podcast, lo he dicho varias veces, y me parece fundamental a la hora de construir un personaje, pero a la hora de conocer también a una persona me pasa exactamente lo mismo. Y es que me parece uno de los datos más importantes a conocer son las influencias de esa persona o de ese personaje. A quién lee, a quién admira, a quién odia y su grado de conocimiento sobre esas personas a las que dice admirar. Como digo, me parece tan importante a la hora de escribir, pues cuando antes de escribir algo preparamos la biografía de esos personajes. Y como digo, cuando hago yo la biografía de alguien, siempre apunto pues, sus influencias, aunque estos sean personajes de ficción, o la ausencia de influencias literarias, pero al final siempre te influye alguien. En la vida real pasa lo mismo. Pues a veces le preguntas a alguien quién es su autor favorito y bueno, pues prácticamente te dicen: si yo no sé coger un libro, Julio. Pero el hecho de que no lean no significa que no tengan influencias culturales. De hecho, a mí me ha ocurrido con gente con la que podría estar incluso diametralmente opuesto. Me acuerdo de un caso de un amigo mío, buen amigo, le quiero un montón, que al principio pues no nos llevábamos muy bien porque debatíamos bastante y tal. Pero me encantaba debatir con él. O sea, era mi oponente habitual en un grupo de colegas. Nos habíamos juntado pues unas vacaciones. De forma circunstancial habíamos coincidido que estábamos en un municipio concreto durante un momento concreto, porque ninguno éramos de allí, sin embargo, pues eso, estábamos pasando unas vacaciones y tampoco había demasiada gente interesante con la que debatir. También es cierto, o sea, eso también ayuda, ¿no? Pero sobre todo, pues tenía un rival de altura. O sea, la verdad que Miquel tiene un conocimiento muy profundo de la historia y de la economía, aunque desde dos puntos de vista totalmente distintos. O sea, él piensa unas cosas, yo pienso otras, pero bueno, era divertido debatir con él. Pero realmente cuando nos hicimos colegas y por lo que la amistad trascendió al final de las vacaciones, que bueno, todas nos pasa, que muchas veces pues en las vacaciones, desde el típico amor de verano hasta pues esas personas con las que coincides en la terraza de al lado de la playa y hablas con ellos, pero bueno, en el momento que te vuelves otra vez a casa se acaba esta relación. Sin embargo, por el motivo por el que continúo en contacto con él y que me ha venido a la cabeza porque es una relación curiosa, es que ambos compartíamos como elemento común a Eugenio. Y era curioso porque a veces en los debates argumentábamos con chistes de Eugenio, lo cual pues demuestra también ingenio. O sea, que alguien para rebatir algo me responda con un chiste, me encanta. O sea, me vuelve loco. Es una cosa que supera mis fuerzas. O sea, caigo rendido cuando alguien argumenta con humor. En contraposición a lo que ocurre muchas veces, que argumentas cualquier cosa y la gente se pone de mala baba. Chico, tranquilízate, que estamos aquí tomando unas cervezas y unas gambas, viendo la solar del mar. No te pongas de mal genio. Y como digo, pues es más divertido que te respondan pues eso, con un chiste. Entonces, la influencia, sea influencia cultural o influencia de cualquier tipo, me resulta muy importante. Incluso, como digo, para empatizar con otras personas. También es cierto que a veces me dicen, chico, no hagas esas preguntas porque a veces corta a la otra persona. Cuando me preguntas, bueno, y casos concretos, por ejemplo, cuando le preguntas por economía o cosas por el estilo y le preguntas a qué autores lee, sobre todo los que van de listillos, eso me encanta, ¿no? Cuando hablan y dicen majaderías y le preguntas a quién ha leído, generalmente pues se callan y también esa forma, ya sé que es cruel, pero es una buena forma de callar a según qué gente, ¿no? Porque como digo, por ejemplo, el caso este que comentaba de mi amigo Miquel, yo puedo estar diametralmente en contra de muchos de sus planteamientos. Sin embargo, que alguien me los argumente de forma sólida, porque se nota que tiene unas grandes lecturas, que ha leído los clásicos, que ha leído no solamente a sus clásicos, sino tiene un conocimiento bastante amplio de economía, pues es una cosa que me parece interesante. Pero bueno, volviendo al tema que nos circunscribe, todos tenemos influencia de autores, de forma directa o indirecta. O sea, hay veces que no hemos leído, yo qué sé, a Félix de Azara, pero si lees a Darwin, pues ya
si Félix Lazzara influye en Darwin y tú lees a Darwin, pues obviamente de forma indirecta estás recibiendo la influencia de Félix Lazzara, o ni siquiera lees a Darwin, sino que lees a, yo qué sé, Stephen Pinker, a Daniel Dennett, o a Gottfried Miller, Susan Blackmore, Richard Dawkins o a Edward Punset. Pues al final, de forma indirecta de la indirecta, también te llega la influencia de Félix Lazzara. Bueno, he nombrado unos autores que seguramente aquellos lectores acérrimos de este tipo de literatura, pues obviamente conocerán a Félix Lazzara, porque una de las características que tiene un evolucionista es que le gusta saber el origen de aquello que defiende. Pero bueno, es cierto que, pese a la grandeza de Félix Lazzara, muchas veces es muy desconocido. Incluso a mí me duele todavía más, como aragonés, el desconocimiento de Félix Lazzara por parte de gran parte, incluso de la ciudadanía aragonesa. O especialmente el desconocimiento por parte de la ciudadanía aragonesa, siendo que ha sido uno de los aragoneses más grandes de todos los tiempos. Pero bueno, lo cierto es que esas influencias, ya sean de forma directa o indirecta, van marcando la personalidad de un personaje de ficción o de una persona real. Y el conjunto de todas esas influencias, no solamente literarias, sino también, pues como digo, Eugenio puede ser una gran influencia. La música que escuchas, pues también marca mucho. No es lo mismo alguien que escucha música pues más o menos ligera, liviana y demás, o alguien que escucha canciones pues con más trasfondo, tanto musicalmente como las letras. Entonces, todo esto va formando una personalidad y hace que haya personas y personajes con una personalidad muy marcada. Y aquí es donde quiero comentar una anécdota, ya que ayer, pues, en el canal del Constructor de Críticas, que es un amigo mío que tiene un canal que les recomiendo, el Constructor de Críticas, aquí en YouTube, dijo que hiciésemos un análisis en los comentarios, y al escribir una chaladura, realmente lo que escribí fue una cosa más humorística por el esperpento que real, apareció un tema, me vino a la cabeza de forma involuntaria, pero a la vez ocurrió una de las cosas que digo muchas veces, es que surge de forma involuntaria algo, que es acordarme de la garra del león, pero como llevaba tiempo pensando en hablar de esto y de la importancia de cómo ese conjunto de influencias genera una personalidad propia, me acordé y ahora quiero contar una anécdota para desarrollar la idea de la personalidad marcada de los personajes o de las personas. Y es un capítulo de la historia de la ciencia, muy famoso, seguramente ya lo habrán oído, sobre la garra del león. Johann Bernoulli, que es uno de los grandes matemáticos de la historia, no el autor del famoso principio de Bernoulli, que fue su hijo Daniel Bernoulli, sino el padre, el autor de la ecuación diferencial de Bernoulli, que es una ecuación con derivadas, que tiene tela, y sobre todo tiene tela porque la desarrolla en 1697, que es justo cuando se desarrolla la historia que voy a contar. Un año antes, en 1696, Bernoulli, que era miembro de la Royal Society, le presenta a sus socios de la Royal Society dos problemas para que los resuelvan en 6 meses, y da como premio, o ofrece como premio, un libro de su biblioteca personal. Ojo, estamos hablando de 1696, en el que un libro valía mucho más que ahora. Ahora es muy fácil comprar un libro o conseguir el texto de un clásico, ya sea comprándolo, descargándolo de internet, o incluso podríamos conseguir ediciones casi personalizadas. Bueno, de hecho Amazon lo hace. Cuando alguien compra un libro, se lo imprimen de propio para esa persona. O por lo menos los editados por Amazon. Sin embargo, en esa época, tela, un libro era mucho más complicado de conseguir. Pues bien, con ese pedazo de premio, plantea dos problemas y da 6 meses, que aparentemente es un tiempo lo suficientemente grande como para resolver los problemas. Ojo, no por gente intelectualmente muy preparada, sino por la auténtica élite intelectual del mundo, o sea, los miembros de la Royal Society. O sea, ojo, cualquier miembro de la Royal Society en 6 meses le daba tiempo para desarrollar bien los problemas. Bueno, pues a los 6 meses, el segundo problema no lo resuelve nadie, y el primero solamente lo resuelve, obviamente, Leibniz, del cual pues ya he hablado bastantes veces en el podcast, y sobre todo me parece muy interesante su apodo de el último gran genio universal. O sea, alguien a quien sus amigos, que eran la élite intelectual mundial, le llamaban el gran genio universal. Esto es como cuando Cervantes habla del fénix de los ingenios cuando se refiere a Lope de Vega. Solamente consiguió resolver uno de los dos problemas, y encima de una forma zafia matemáticamente, y no termina de convencer a sus colegas, a sus contemporáneos. Entonces deciden alargarlo 6 meses más. Bernoulli pues dice, bueno, pues ya que hemos llegado a este punto, han pasado 6 meses, solamente hay una respuesta y encima no es lo suficientemente interesante, bueno, pues voy a alargar 6 meses más.
Pasados esos 6 meses, nadie había resuelto el segundo problema, y el primero, ojo, cuando ya lo había planteado Leibniz por primera vez, lo resuelven 4 matemáticos más, entre ellos los hermanos Bernoulli, porque, ojo, Johann era un grande, pero Jacob de la Marinera. Y ni siquiera de esas 5 propuestas que había, ninguna convencía a los miembros de la Royal Society, porque, pues eso, matemáticamente, pues eran bastante vagas. Y ojo, que como digo, está participando la élite mundial, o sea, gente que a día de hoy le seguimos admirando, pues, ya no solamente a Gottfried Leibniz, es que estaba Edmund Halley, famoso por ser que calculó la órbita del cometa Halley. Estaba Robert Hooke, también participó. Christopher Wren, el famoso arquitecto que reconstruyó después del incendio de Londres parte de la ciudad, sobre todo las iglesias. Ojo, y además científico, o sea, un tío muy preparado. Pierre Bariñón. O sea, estamos hablando de una gente de un nivelón increíble. Sí que es cierto que poco antes, en esos últimos años, el mundo había perdido grandes científicos. Desde que se funda la Royal Society, pues claro, estamos hablando de 35 años más tarde. Claro, para llegar a la Royal Society no es fácil. Y lo fundan, pues, la élite intelectual a nivel mundial. La mayoría de ellos, pues, ya estaban entrados en años. Entonces, se pierden la participación en este concurso. Gente de la talla de Robert Boyle, que había muerto muy poquito antes. William Petty, que es, como lo que comentaba antes, ¿no? William Petty, el autor de la ley de Petty, es una de esas personas con las que, sobre todo a nivel económico, no comparto la mayoría de los planteamientos, pero, ojo, da gusto leerle. Y da gusto el planteamiento de la ley de Petty, y, bueno, da gusto leerle cualquier cosa, ¿no? Sobre todo, yo empecé leyendo, pues, la ley de Petty, empecé a investigar sobre esto, y, bueno, pues al final acabé leyendo más cosas sobre él y suyas. Lawrence Rook también había muerto unos cuantos años antes. O sea, estamos hablando que de la fundación de la Royal Society a 30 y pico años más tarde, se habían perdido algunos de los grandes cerebros, pero sin embargo quedaban, pues, como digo, algunos grandes, grandes. Aunque no todos eran conocedores de ese acertijo, entre ellos, por ejemplo, Isaac Newton, que no se había enterado, y por lo tanto Leibniz, que quería batirse en duelo con Newton, bueno, todos sabemos sus piques y demás, le pide a Halley que, bueno, pues hazle llegar estos problemas a ver si él es capaz de resolverlo. Un poco de maldad, ¿no? Incluso de maldad y para él quedar bien. O sea, el enemigo a batir para alguien de la talla de Leibniz, pues, obviamente, no podía ser Christopher Wren, pese a su nivel. Tampoco podía ser Pierre Bariñón. Seguramente le admiraría, le tendría cariño y tal, pero, hombre, intelectualmente era como, había mucha diferencia. Entonces, quiere que le llegue el reto a Newton y le dice a Halley que se lo lleve. Entonces va Halley a casa de Newton el 28 de enero de 1697, es decir, un año más tarde de cuando se plantean estos retos, y va sobre las 2 de la tarde y le dice Newton, sí, pues ya le echaré un ojo, y ahí se quedó el tema. Se cuenta que se puso, pues, alrededor de las 6 de la tarde, y a las 4, o sea, 10 horas más tarde, había resuelto los dos. Tela. Entonces, el día siguiente, al punto de la mañana, a las 8 de la mañana, cuentan las crónicas, luego también habrá bastante poesía alrededor de esto, pero el caso es que el día siguiente manda una carta anónima al presentar a la Royal Society con la resolución de los dos problemas. Y este, al recibirlo y ver la corrección con la que se planteaban los problemas, la deciden publicar en la siguiente revista. Y al leerlo, Johann Bernoulli, el autor del acertijo, dice, esto tiene que ser de Newton. Ojo, participaron grandes genios en ese reto, pero es que había otros genios de la época también de traca. Hans Sloan, o yo que sé, o John Wallis. Wallis, seguramente, si no le conocen, habrán utilizado una obra suya, que es el autor con el cálculo infinitesimal, el que empezó a utilizar el símbolo del infinito, ese 8 invertido, pues es este, John Wallis. Lo cual también nos hace una idea de su nivel. O sea, si alguien consigue meter un símbolo nuevo y eso cala en la sociedad científica, es porque sabía de lo que hablaba. Otro tío de la época, también absolutamente fascinante, no era matemático, pero vamos, una persona, un erudito de alzada, también les recomiendo si no han leído nada suyo, que es John Evelyn, era un botánico increíble. Bueno, pues eso, que participaron grandes cerebros, y había otros grandes cerebros que, aunque no participasen, recordemos que esta es una de las épocas de mayor ebullición cultural, es la época en la que reinaba en Rusia Pedro el Grande, siempre acogió a grandes intelectuales, los impulsó, es la que
creación de la Royal Society unos años antes. O sea, es esta época de gran ebullición cultural, de grandes descubrimientos científicos, de grandes descubrimientos matemáticos, en el que la mayoría de estos grandes científicos no eran simplemente matemáticos, no eran simplemente astrólogos, no eran simplemente botánicos, es que eran médico matemático, biólogo, o sea, gente increíblemente preparada, con una ansia de aprender, de descubrir, extraordinaria, que les debemos. Yo, por ejemplo, bueno, es que no, quienes escuchan el podcast habitualmente, siempre les estoy nombrando, o sea, utilizo ese conocimiento de esa época, incluso para temas que no tienen que ver con las matemáticas. Bueno, pues en ese momento, como digo, de gran ebullición cultural, de grandes genios, de grandes matemáticos, y con una resolución a esos problemas que en un año no lo habían conseguido resolver nadie de los que habían participado, y encima, como digo, de forma anónima, ¿eh?, se publica. Cuando Johann Bernoulli lo lee, dice, este ha tenido que ser Newton. Y cuando le preguntan, pero ¿cómo puedes decir esto? Puede ser cualquier otro, pero incluso algún otro que no fuera ni siquiera conocido, ¿no? Porque todo el mundo, toda esta gente que conocemos ahora, es porque han hecho grandes aportes a la humanidad, grandes aportes a la ciencia, grandes aportes a la biología, a lo que sea, ¿no? Pero antes eran igual de geniales, lo único que no habían hecho ese aporte o no lo habían publicado, pero estaban trabajando en ellos. Es decir, nadie llega a estas conclusiones sin un esfuerzo, un trabajo, una constancia digna también de poder resolver estos problemas que planteaba Bernoulli. Y contesto, porque reconozco la garra del león. Es decir, estaban tan bien planteados y con un estilo propio tan marcado que no le quedaba ninguna duda de que el autor había sido Sir Isaac Newton. Y con esto quiero ilustrar lo que planteaba al principio de la importancia de que tanto las personas como los personajes de ficción tengan un carácter marcado que les haga únicos y fácilmente reconocibles por quienes le conocen, aunque no firmen los textos que publican. Muchas gracias, seguiremos hablando sobre creación de personajes, sobre ciencia, sobre la Royal Society, siempre, aquí en Hacemos una Webserie.